Notificaciones. Hoy me van a acompañar a la Feria de la Nieve y el Mezcal aquí en Tlacolula de Matamoros, así es que ¡vamos! Tlacolula de Matamoros se encuentra a unos 40 a 45 minutos de la ciudad de Oaxaca. Si vas en automóvil propio, puedes tomar la carretera federal 190 con destino al Istmo de Tehuantepec. Y si te quieres trasladar en un transporte público, puedes subirte a un taxi colectivo que cobra por persona entre 20 a 25 pesos o en autobús de la línea ATSA que cobra 8 pesos por persona. Año con año se realiza en este bello lugar la Feria de la Nieve y el Mezcal. En esta ocasión se inauguró la 10ª edición, siendo este ya un tradicional evento que cada año reúne a productores y productoras de nieves y mezcal para compartir sus productos con el turismo local, nacional e internacional. La feria se realiza la segunda semana de las vacaciones de Semana Santa, los días viernes, sábado y domingo. Hola, soy Sinaí Méndez de Nevería Las Dua, Nevería de mi corazón. Las Dua es una expresión en zapoteco del valle que quiere decir de corazón y es por eso que nuestra nevería se llama de esta forma. Somos la segunda generación de nuestra familia haciendo nieves artesanales. El conocimiento que hemos adquirido de manera empírica, heredado por nuestros padres, nos ha permitido, claro, innovar con otros sabores que nosotros creemos que pueden gustar al público en general. Mi esposo es el nevero, hijo de neveros. Nuestra nevería raíz es Nevería Araceli. Mi suegra y mi suegro tienen más de 60 años haciendo nieves en Tlacolula de Matamoros. Con mucho orgullo hacemos nieves con leche de vaca, con fruta solamente y materia prima de la máxima calidad. Bueno, las nieves están hechas en estos barriles de madera. Se hacen por medio de estas garrafas de acero inoxidable con una preparación de hielo y sal. Las bases de las nieves pueden ser de agua o de leche y la mayoría de ellas lleva fruta utilizada o tratada con técnicas artesanales.
como ralladura de limón, por ejemplo. La leche quemada se quema en ollas de barro al carbón para que tenga el sabor exacto que debe de tener. La nuez se cuece con leche bronca para que pueda ser igual extraer el mayor sabor posible. Nosotros tenemos nieves como limón con poleo, como carbón activado con romero y vainilla, y en este caso tenemos que hacer varias preparaciones para sacar el resultado final, ¿no? Tales como infusiones, mermeladas y mezclas variadas con métodos y técnicas artesanales. Nuestra nevería está ubicada en la calle Libres, esquina con Cuauhtémoc, en Tlacolula de Matamoros. Pueden encontrarnos como Las Duad Nevería de Mi Corazón en Facebook e Instagram. Y pues tenemos más de 60 sabores en existencia y será un gusto atenderlos en Tlacolula. Muchísimas gracias. Es de hierbas aromáticas. Esta le denominamos de mayordomía porque uno de los ingredientes es el poleo. Esta es antigripal porque uno de los ingredientes es el vaporú. Amigos, como ya escucharon, esta nieve es antigripal. No duden en probar esta rica nieve. Ay, y lleva su salsita, pruebe la silla. Ya con la salsita sabe más diferente. Está buenísima. Está súper padre el hecho de que fusionen el chipil, algo un poquito más saladito con algo dulce. Y ahora vamos a la de mole, a ver qué tal. Está bastante buena. Oigan, yo nunca imaginé probar una nieve de mole y de chipil. Está riquísima. Vénganse, ¿cómo se llaman, amigos? Nieves La Zapoteca. Nieves La Zapoteca, para que se vengan con ellos aquí en Tlacolula. Amigos, también nos llevan a probar un cóctel de mezcal con chapulín. Vamos a ver qué tal. Miren nada más esta fusión. Y sobre todo, un elemento que no puede faltar en Oaxaca, el chapulín. Sí. Tiene muy buen sabor, sobre todo que el chapulín sí se fusiona súper bien. Recomendado. Continuamos nuestro recorrido conociendo los diferentes stands de nieves y disfrutando de cada uno de sus sabores. Pues de este lado tenemos de leche quemada, lo que son tradicionales, uh-huh. Quemada, tuna, nuez, limón, mamey, también tengo guanábana, ciruela, coco, hay una combinación que es la de sambos, que es zanahoria, coco y nuez, fresa también con frutas, tengo mango, que es con chilito, nanche, dependiendo de la temporada, si vamos elaborando las nieves. Y pero también metemos lo que son las como cremosas, Queso con salsa mora, Oreo, cappuccino y tengo una también de Jamaica con manzana y nuez. Y esta feria se lleva a cabo siempre la segunda semana de vacaciones, que es Semana Santa, uh-huh. La segunda semana, el segundo fin de semana. ¿Sí? Cada año tenemos lo que es la Feria de la Nieve Mezcal y también viene gastronomía, artesanía, hay un poquito de todo. Okay. Y dura 3 días, siempre es viernes, sábado y domingo. El domingo por lo regular es día de tianguis aquí en Tlacolula, uh-huh. Y va a encontrar de todo. En el mercado, pues lo que es barbacoa, el pan, todo eso, ¿no? O sea, hay una variedad para todos los gustos. Perfecto. Para invitarlos a todos que vengan a conocer Tlacolula. En esta feria participan alrededor de 70 expositores, mezcaleros, neveros, artesanos y cocineras tradicionales.
Ahora es momento de trasladarnos al área de los expositores mezcaleros, en donde podrás encontrar una gran variedad de marcas oaxaqueñas y degustar y comprar del mezcal tradicional, mezcal de diferentes sabores, cremas o bebidas de tu elección. Forma, en esta hermosa feria puedes encontrar las bebidas tradicionales de Oaxaca, como el tejate, las aguas frescas de diferentes sabores, el tepache, pulque y una gran variedad de comida. Cuentan con una sección especial en donde puedes encontrar a diferentes artesanos que elaboran canastas y diversos artículos hechos de garrizo. Ok, perfecto. ¿Ya cuánto tiempo lleva elaborándolos? Ya tenemos como unos 40 años. ¡Wow! ¿Ha sido de generación en generación? Generación con generación, sí. ¡Wow! ¿Y siempre usted expone también acá sus productos? ¿Todos los domingos? Todos los domingos. Ah, perfecto. Entonces aquí siempre la podemos encontrar en Tlacolula. Sí, cuando gustan, ¿eh? Aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, cuando gustan. Aquí nos encuentran en otro lugar. También podrás ver y comprar ropa tradicional de las 8 regiones del estado, accesorios y mucho más. Después de disfrutar de las ricas nieves aquí en Tlacolula, nos venimos por supuesto por un rico taco de barbacoa con su consomé. Y bueno, amigos, de esta manera estamos llegando a la recta final de este video. Espero que al igual que nosotros hayan disfrutado y conocido nuevos sabores que podemos encontrar en las nieves aquí en nuestro bello estado de Oaxaca, sobre todo en Tlacolula de Matamoros. Yo soy Jessie Atriano y te invito para que pues sigas todo mi contenido también a través de redes sociales. Recuerda que tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto aquí en YouTube me encuentras como Jessie Atriano. Nos vemos. Hasta la próxima.